Good evening. Hello, Nubia. Good evening, everyone. Hello, my known. Okay, I'm going to start checking the attendance because it's time to start. Hello, teacher. Alejandro, hello, my known. Alejandro José. Ana Consuelo. Good evening. Hello, Grisel. Ana María, Elsa Cecilia, Gabriela Carolina. Está en el baño. Okay. Gary Adonai. Glenda Elizabeth. Grisel Leonor. Present. Excelente. Henry Oswaldo. Hilda de Los Ángeles. Idalia del Carmen, Jacqueline Lorena, Present teacher. excelente, José Audis, Katherine Yanira, Present. excelente. Katherine Andrea. Katherine. Present. Okay. Katherine Yamilet. Tricia Elizabeth. Present. Excelente. María Ana. Present. Okay. Mariana de Jesús. Sí. Present. María Cristina. Present. Okay. Marilyn. Marvin. Present, teacher. Okay. Marilyn creo que le escribió, teacher. No, no lo he escrito, pero Yes. está ocupada ahorita, por eso le mando un mensaje. Pero sí But está conectado. I understood that she will attend to class, but she cannot be able to participate. Okay. Mauricio. Minor. Ahí presente. Okay. Ah, ya la vi, no la había visto.
Nubia Araceli. Present. Okay. Nubia Beatriz. Reina. Good evening, teacher. Present. Hello. Stephanie Alejandra. Good evening, teacher. Hello. And Tatiana Michelle. Present. Okay. Y Mauricio, you are here. Presenten. Katherine, yeah. Yamilet, José Audis, Idalia, Hilda, Henry, Glenda, Gary. Yeah. Okay, Glenda. Elsa. Ana María, Ana Consuelo, Alejandro. Okay, so that's it. Okay, yesterday we were start talking about, well, we start the topic present continuous. Okay, do you remember when we are going to use the present continuous tense? When we are going to use it? Cuando sean acciones inmediatas, en el momento. Yes, when the actions are taking place in the same moment. ¿Cuál era otra de las características? Tell me another characteristics. It's happening right away and... Les dije otra con respecto short time. Short time. Excellent. The actions only take place a brief or a short time. Okay, they are not long actions, long periods of time. Okay, so today we're going to start with the continue with the exercises on the platform. Okay, you already done the exercises. But some of you have questions about it. So we are going to complete this part and then we are going to move to the next. Okay, remember, today is last day of classes for this week. So we are going to finish topics from section 4 today. Okay, so we are going to complete... look at the pictures and input the correct answer. Some sentences will have a negative connotation and some positive. Y luego nos da el ejemplo. And this is the first image. Okay, I'm number one. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Okay, number one. I am wearing high heels too. Okay. I am wearing high heels too. Okay. It's raining, but I yes, Catherine Andrea. I am not wearing a raincoat. Yes, correct. I'm not wearing a raincoat. Solo creo que no vimos la parte de las conjunctions. Así que veamos esto rapidito porque solo vimos la gramática del present continuous, pero no vimos lo de las conjunctions. Okay, nos aparecen acá two conjunctions. Okay, and but. Okay, the conjunction and, wait a minute.
Okay, conjunction and, we are going to use it to continue one idea or to add information of this of the same topic. Okay, I start a sentence and I'm adding extra information so I can use the conjunction and. Okay, for example, my mom is beautiful and smart. Okay, I'm saying the same idea, a positive description of my mom. But the other conjunction, which is but, okay, this conjunction, we are going to use it when we want to change the idea, the perspective, or when I'm going to say something contrary, contrary to my first idea. Entonces, ¿se recuerdan que medio les expliqué acerca de cláusulas que son oraciones que tienen un significado o palabras que tienen un significado, pero que algunas veces son solamente parte de la oración y luego se agrega otra cláusula? Entonces, digamos que las conjunctions son las que nos van a unir estas dos cláusulas o dos partes de la oración, ya sea con ideas iguales. En ese caso yo voy a usar and. Pero si yo inicio, for example, my mom is beautiful, but she is angry. Entonces ahí estoy diciendo una característica positiva, pero en la siguiente que yo voy a agregar, yo voy a decir algo negativo. Entonces ya no puedo usar and, sino que tengo que usar but, porque estoy diciendo algo opuesto, a contrary idea of the first one. It's not something that continue my first idea. Okay? It's clear about these two conjunctions, and but. Okay, and to add information and continue the same idea. But contrary information, change topic, to say something opposite. Okay? Yes? Yes. Okay. Entonces, yes. Let's see the examples. Well, let's continue with the exercises. Okay, entonces aquí tenemos, en la primera teníamos the conjunction. Ah, no, no teníamos. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels. Two. Okay, two también es como para continuar la misma idea. Entonces, ella está describiendo lo que lleva puesto y luego continúa o añade algo más que lleva puesto. Entonces, digamos que también podríamos utilizar and to add or to continue with the same idea. Y pero luego en el siguiente ejemplo, we have it's raining y tenemos the conjunction but. Okay, entonces ahí sabemos que va a decir algo contrario. Entonces, si la primera decía it is in positive, okay, esta parte estaría en positivo. Entonces, si yo veo el opuesto, voy a usar in negative. Entonces, como siempre voy a usar verb to be, okay, el que corresponde con el sujeto, I am, y en negativo, not wearing a raincoat. Okay.
Ah, esta sería de la number one. Ahora vamos con la number two. It's hot today. Tosi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. Okay, number two, Glenda. This one, it's... Glenda. Yes, teacher, pero... serían... I am wearing... No, la dos, esta. It's very sunny. It's very sunny. But they... Ajá. En plural, but they, verbo to be para plural. Are. Okay. Y estamos usando but, si la primera parte de mi oración estaba positiva, la segunda va a estar negativa. Negativo de verb to be plural. Are not wearing. Yes, are not wearing, mm-hmm. But they are not wearing sunglasses, ¿ok? Porque tenemos aquí but, y iniciamos con positivo. También podríamos iniciar con negativo, con un negative statement, y ponemos but acá, vamos a continuar con un positive. Ok, podría cambiar el orden. Si hay un but, tienen que ser opuestos. Yes, Catherine. O sea, teacher, que eso es de ley, que si yo pongo un but, comienzo en positivo y termino en negativo, o si comienzo negativo, termino en positivo. Eso así es. Es que, como les decía, puede ser así, puede ser una idea contraria, puede ser un adjetivo positivo y uno negativo, como el que les decía de my mom is beautiful. Ese es un positive adjective. But she's angry. Y el siguiente adjetivo que yo digo es negativo. O sea, pueden ser... Lo importante es que siempre van a ser cosas contrarias. O sea, cuando hay un okay. But, recuerden que es adversativa, ¿verdad? Yes. Gracias, teacher. Okay. Ay, perdón, no baja la mano, perdón. Okay, now number three. Okay. Mauricio, number three. Phil is wearing a suit today. He's wearing a brown shirt. Excellent. He is wearing a brown shirt. Okay, shirt. Okay, next one, Tatiana. But, Tatiana. He is not wearing a tie today. Okay, yes, correct. Number four. Okay, María Cristina. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She she's wearing She is wearing a with shirt, blouse, and hat. Okay. She's wearing a sweet shirt, gloves, and a hat. Okay. Thank you. Gabriela, next.
She is not wearing boots. Okay. She is not wearing boots. Correct. Next one, Maria Ana. She is wearing sneakers. Yes. Okay, let's check. Questions de estas, Mauricio? No, no hay preguntas, dice. Okay. Muy bien, let's do the next. Okay, we are here, right? Now we have just no questions. Okay, just no questions. Using the yo tuve un inconveniente con esa teacher porque le estaba poniendo toda la oración, no solo le estaba poniendo, digamos, she's wearing, sino que le ponía lo demás y todas me salían mal. ¿En esta? Sí, todas, ajá, sí, por ejemplo, esa le ponía, digamos, he is wearing. Y ahí junto le ponía a brown shirt. No solo lo de la línea. Ajá. Uh-huh. Salía mal. Igual la de la hora, la que pide el tiempo. Solo le ponía una respuesta y siempre me salía mal. Pero ya las pudo arreglar. Sí, es así. Ok. Es así porque me dijeron que eran dos respuestas las que tenía que llevar. ¿Y estas? Ay, como solo una le ponía. Ah, ¿y estas? Esas sí, ya las arreglé. También, ok. Ajá. Muy bien, entonces tenemos present continuous, just no questions. Muy bien, solo let me look for... I have some extra material here. So are you ready for tomorrow? What is your plan for tomorrow? No plan. Sleep. 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 You are not going to march. No. Y shopping también. Shopping. But tomorrow will be closed or not. What do you think? Yo espero que no. I hope. I know. I need. You need. Watch TV tomorrow? Watching movies, yes. Go to the movie theater. Me too. Yes, I want to go. A ver si no está full, crowded. Okay. Muy bien, tenemos the just no questions. Ya habíamos visto la estructura del present continuous, donde iniciábamos con el sujeto, verb to be, luego el main verb en ing and the complement. Y así como lo hacíamos con el presente, para las preguntas we have to change the order. So we are going to start with the verb to be, then the subject, then the main verb in ing, and the complement. Okay?
ya sea with all the subjects, with all the verbs will be the same structure. Okay, are you wearing a suit? Are you are they wearing glasses? Is she wearing boots? Okay, aquí recuerde que el verbo podría variar. Okay, it's something that you are doing, an action. Are you eating right now? Is he exercising right now? Okay. Y luego tenemos las respuestas. Short, okay, short answer. Yes, I am. Siempre mismo pronombre. Bueno, en el caso de que sea primera persona, sabemos que cambia, ¿verdad? Yes, I am. Y mismo verb to be. No, I'm not. Okay. Como es una yes, no question, una pregunta cerrada, solo tenemos estas dos posibles respuestas. Only two possible answers. Yes, I am. And no, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she is not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. Or no, they are not. And no, they aren't. No, they aren't. Okay, then we have... Yes, Catherine. Teacher, mire, con esto, yo no sé si la vez pasada le pregunté lo mismo, pero ¿cómo distingo ya en la realidad cuándo voy a abreviar y cuándo no? Por lo general, si la mayoría de respuestas son en contractions, la mayoría. Y con respecto a la plataforma, les decía que si alguna parte está contractada, es muy probable que se continúe de la misma manera. Ok, gracias, teacher. Pero in general, in Americans, they are lazy. Son haraganes. So they use contractions a lot. And they have contractions for a lot of words. Okay, they don't say the words complete. Así que digamos que lo que más se usa is the contraction. Es la más usada. Ya in real life. Okay, gracias. Okay, now we have pair work. Okay, ask and answer these questions about pictures in part A. Okay, vamos a ver. Wait. Okay, number one. Una va a decir la pregunta y otra va a decir la respuesta. Vamos a ver, let's start with Catherine Avilés. You are going to read the question. And Reina, you are going to say the answer. Catherine Avilés. Teacher, what is the answer? You have to think. Okay. The answers are from here. Quiero ver, les voy a mandar las preguntas o véanlas en el manual y vamos a dejar las imágenes. Okay, entonces inicia Reina
Y responde Glenda. Inicio con la número uno. Yes. Read the question, Reina. Yes, cheese. The I didn't listen the question. Could you say it again, please? The question. Hey, Reina, repeat the question, please. Is wearing a suit, a green suit. A green suit. Repeat. Is you wearing? Is Claire? Is he wearing a green suit? Okay. Recordemos entonación. Is Claire wearing a green suit? Okay, muy bien. Okay. Hey. Yes. Yes, she is. Yes, she is. Okay, thank you. Muy bien. Next, number two will be for... Hey, Henry, welcome. Henry, para darle la bienvenida, and Stephanie. Henry, read the question. And Stephanie is going to answer. Hello. Uno, dos, probando. Uno, dos. Catherine Yanira, read the question and Mauricio will answer. Present. Catherine Yanira. Grisia Elizabeth. Grisia Elizabeth. Sí. Read the question number two, please. Mauricio will answer. Is he wearing a raincoat? Okay, Mauricio, tell the answer, please. Hoy sí, Mauricio. Mauricio. Okay, answer the question, Tatiana, please. Me salí, teacher, permítame que no me puedo ubicar. No, she's not. No, she's not. Ok, correct. Muy bien, vamos ahora con la number three. Jacqueline, the question, and María Cristina, the answer. Ok, teacher. Is she wearing heels? High heels. High heels.
Okay, the answer, Maria Cristina. Maria Ana. ¿Cuál era la pregunta? Be ready. Repeat the question, please. Okay. Is she his health? High health? Is she wearing high heels? Ay, no lo vi porque aquí hay una gran bulla. Yes, she is. Yes, she is. Correct. Yes, she is. Okay, vamos con la number four. Catherine Andrea and answer Gabriela. Número 4, ¿verdad? Yes. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Okay. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Gabriela. Se me trabó. ¿Cuál era la canción? Number four. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? Which, ¿en qué ejercicio? Picture two. Picture two. Oh, okay. It's hot today. Toshi and Noriko. No, only are... the only. Okay, you have to see the picture. You have to listen to the question, and you have to think in the answer. They are not the same. Ahorita solo estamos usando las imágenes de guía y las preguntas se las mandé en WhatsApp. Oh, okay. Sweatshirts. Repeat the question, please. Is she wearing a raincoat? No, no era esa. Are Toshi and Noriko wearing swimsuits? No, they aren't wearing swimsuits. No, they aren't. Okay, short answers. Short answers. No, they aren't. Okay, Cristian, number 5, y responde Nubia. Nubia Araceli. Are they wearing a top? No, they are not. Repeat the question, please. Are they wearing shop shorts? Shorts. And picture two. Yes, yes, they are. Number 6. Grisel, the question number 6, and respond Marvin. Are they wearing shorts? No, la 6. Are they wearing sunglasses? Sunglasses? No, they are not. No, they are not. Okay. Glenda, the question. Mauricio, the answer.
Seven. Seven. Is Phil wearing gray pants? Is okay. Phil wearing gray pants? Yes. Is he? He is. Yes, he is, perdón. Yes. Yes, he is. Yes, he is. Muy bien, Mauricio. Okay, next, Reina, perdón. Reina and Katarina Viles. Eight. Hola, buenas noches. Yes. Me sacó de la reunión. Oh, okay. Teacher, ajá, me podría volver a decir, es que se me había apagado la tablet. Estamos siempre con las preguntas que les mandé en WhatsApp. Les tocaría la número 8. Una va a decir la pregunta. Reina, you can read the question. Y Catherine diría la respuesta. En base a las imágenes que estoy compartiendo en pantalla. Teacher, ¿puedo decir yo la pregunta? Ok. He is wearing a brown shirt. Is or is he? Is he wearing a brown shirt? Okay, a brown shirt. The answer, Reina? Yes, he is wear a brown. Yes, sure. He is. Short answers. Ahorita solo estamos practicando short answers. Yes, she is, yes. O no, he isn't. Okay, yes, he is. Yes. Okay. ¿Quién me falta? Jacqueline, number 9. Is he wearing a tie? Okay, and responde Tatiana. Teacher, she's in. She's in the bathroom. Ah, okay. So help her, please. No, in the bathroom. Answer the question. Okay. The question 9. Repeat the question, please. Is he wearing a tie? The answer. I think no, she's not. But I don't see the tie. So it's no. Okay, no, I don't. No? No, he is not. Okay, no, he is not. Okay, number 10. The next. Okay, Minor. Question. Yes, Minor. Okay. Is Katy wearing boots? Answer, Henry. Henry. Ana Maria. Yes. Yes, she. Boots. Is she wearing boots? It's Kathy. No, she's not.
Okay, no, she's not. Is he wearing a coat? Cualquiera. Is she wearing a coat? No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Is she wearing a hat and gloves? Yes, she is. Yes, she is. Okay. Ah, y luego tenemos ahí. ¿Se acuerdan que les había explicado que habían dos formas de utilizar los adjectives? Ok, pues aquí les sale como el cuadrito de la grammar. Ok, que podíamos utilizarlo separándolo con el verb to be, ¿verdad? My suit is black. Y que también podíamos utilizarlo, I'm wearing a black suit. Ok, y de este ya habíamos hecho ejercicio. Okay, let's listen to, no, we don't have this listening. We can, okay, that's the end of this section. Let me check on the platform. Do you have questions about this part? No, teacher. No. Okay, let's do this exercise. Okay, is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Is Nick wearing sunglasses? No, he's not. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Okay. Is John wearing blue jeans? No, he's not. Okay. Is Anita wearing a yellow skirt? No, she isn't. No, she isn't. Oh, no, she's not. Okay. So this is the end of this section, section four. So let's do some practice exercises together. Okay, de esta, ya. Questions? Okay, so let's type a yes no question. Okay, a yes no question. And the positive and the negative answer together. Las tres cosas juntas me mandan. The question, a yes no question, a positive short answer, and a negative short answer. Podemos utilizar otros verbos, como les había dicho, not only wearing. Teacher. Yes. Una pregunta. Usted va a llegar a la sección 5. Yes. Sí, la otra semana, next week. Solo que ese es un problema.
Porque en las clases siempre vamos atrás de lo que les están pidiendo. Sí, y es que el detalle es de que yo completé algunas oraciones, ¿verdad? Que incluso vi en los videos donde siempre debe llevar complemento, aparte de lo que es la estructura, ¿verdad? Para realizar, ya sea responder o hacer las preguntas. Entonces, hay una parte donde tenemos que escuchar ciertos sonidos y cosas así. Entonces, intento identificar los sonidos y a la misma vez formar la respuesta, ¿verdad? De lo que la chica está haciendo. Pero me sale como negativa. Y estoy viendo algunos ejemplos de mis compañeros que solo ponen literal el verbo en presente continuo, ¿verdad? O no sé, sí, creo que sí, me equivoco. Y ajá, no sé si en realidad siempre hay que ponerle complemento, o sea, usar la estructura como tal, lo pide, o solo poner el verbo usando ING. Entonces eso quería saber porque estoy leyendo de que necesitan como, quiero ver, el 80% de todo lo que piden de la sección 5. Vale, en la bolsita hay 50. Yes. No lo contesto. Creo que les piden el 50, arriba del 50%. Si no me equivoco, eso está en el middle, the middle term. Piden el 50% de la lección 5 y el 100% de la 4. Vale, pero la 4 ya la terminamos ahorita. Este era el último ejercicio. ¿Solo eso está en el examen o dígame qué ejercicio está? Por lo general, ese error no es de estructura, sino que no logran identificar el sonido. Ese es más el problema. The clocks. Creo que todo en la última actividad ahí, no, en la última actividad, la última palabra, sí, ahí, la última palabra es shopping, pero no la agarra de mí. No. Yo la intenté una actividad de varias formas. Una actividad. Yo le puse también igual shopping, comprando de todas maneras las que haya vidas y por haber, pero ninguna me la agarró. Pero sería la penúltima tarea, esa cabal. Answer questions about each sound. 1. Two. Okay, what's Mary doing? Driving. Okay. Driving. She is driving. Okay. Number 2. What is she doing? She's swimming. She is swimming. Number 3. Eating. Sure? She is eating. Respuesta definitiva. Okay, 4. 4. Heaven's prison. Come see. Straight next Wednesday night. Five. Wait. Hey, what happened? She is watching. Watching. Okay, she's watching. Okay. TV. Or television. Number 5. She's dancing. Okay. Entonces, teacher, ahí es donde yo ponía
en una fiesta o algo así, de party, sí. Whatever. Entonces yo lo suponía así como de complemento, pero ahorita que estoy viendo quizás no, solamente era el usando el cheese y el verbo en ING. Yes. Es que ahí creo que iba solo la acción porque yo le puse solo driving, swimming y sí me la agarro así. Ajá, pero es que el detalle es que como ahí nos dan los videos, ¿verdad? Entonces él explica de que siempre tiene que llevar una cierta estructura a la hora de responder, pero ajá, quizás también es válida. Ah, porque sí me la aceptó, sí me puso el chequecito verde. Teacher, a mí no me acepta el watch. ¿Estará escribiendo bien? Sí, estoy escrito igual. ¿Y TV o televisión? TV. Ahí ya la vamos a checar. Solo que se trabó. Six. Okay. Number six, what is she doing? She's riding a bike. Okay. Seven. Okay, seven, what is she doing? She's playing tennis. Okay. Eight. Estas, si no son de la vieja escuela, no van a saber. What is she doing? I don't know, teach. Repeat. Ya les voy a compartir un meme de Facebook. Se trabó, ya no quiere. She's typing. She's typing. En máquina de escribir. Ay, con razón. Yo les dije, solo para la vieja escuela, algunos sí conocen. Sí, porque la respuesta solo, no, bueno, en ningún lugar decía typing, solo decía shopping, por eso que le ponemos shopping. Exactamente, como cuando andar comprando, ¿se escuchaba? Ah, esa amiga era como que estaba comprando. Ay, no, y si nos poncharon. Ok. Gracias, teacher. Okay. Eso está difícil. Apareció. Welcome. Yes. Welcome. Yes. Thank you for coming, for participate. Okay. Thank you. Okay, so tomorrow podemos chequear las otras. Otras con las que tengan dudas para ir avanzando con los temas y que no les salgan, o sea, con las que han tenido problemas, esas podemos avanzar tomorrow, next week, sorry, next week. The next week. Yes. Ah, minor, pensé que era
Henry. Por eso lo estaba molestando. Por esa razón. Me confundió. Yes. Sorry, minor. You are a good student. No problem. Okay, I'm checking your questions. Are you? Okay, Mariana, sería, are you using your computer at work? Para las preguntas, Glenda, hay que cambiar el orden. Is, empezamos con el verb to be. Is my brother sleeping? You're from Italy. No me están cambiando. Are you? ¿Qué? Reina, la misma observación. Are you from Italy? She is your sister. No me están cambiando. Me están haciendo oraciones y son preguntas. Is she your sister? Okay, it's time. Is she wearing a book and a pencil in the class? Yes, she is. Are you working right now? Okay. Am I studying now? Well, I don't know. I hope so, Marvin. Is she? Okay. Muy bien, so enjoy tomorrow, the long weekend. ¿Y alguien que no le haya tomado asistencia? All right. See you until Monday. Enjoy your weekend. Bye-bye. See you. Bye. Okay. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Okay, bye-bye. What do you mean? Bye-bye.